con la pandemia de coronavirus se están quemando todos los manuales. Y también van quedando desactualizadas semana a semana las medidas de emergencia para atenuar la caída de la actividad económica y de los ingresos de la población. En las últimas 48 horas tuvimos dos ejemplos fuertes. Por ejemplo, se flexibilizó para 11 sectores de servicios, especialmente consultorios, laboratorios de análisis clínicos, odontólogos, también para dependencias públicas importantes como los registros de propiedad, de personas, automotor, etcétera, con turnos espaciados. Y ayer, muy temprano a la mañana, en el boletín oficial, apareció este nuevo decreto de necesidad y urgencia justificado en el agravamiento de la situación epidemiológica. Es un decreto que amplía los beneficios otorgados hace 19 días atrás. Y que fijaban algunas cosas que se fueron flexibilizando, como el tope de los beneficios a empresas de 100 empleados, que ahora desaparece. También se extiende a monotributistas y autónomos, que también forman parte de la actividad económica y estaban fuera de todo paquete de ayuda, salvo los monotributistas de categorías más bajas. Y lo que es más importante es que el Estado se va a hacer cargo del 50% de los salarios netos de febrero para trabajadores en relación de dependencia del sector privado. No hace falta estar en proceso preventivo de crisis, y este salario no puede ser inferior a un salario mínimo vital, que es más o menos, un poquito menos de 18 mil pesos, ni superior a 2, y está relacionado con la categoría de cada contribuyente en ingresos brutos. Va a haber un préstamo para monotributistas y autónomos que va a estar subsidiado por fondos del Estado, por 37 mil millones de pesos. Y la postergación de pagos de aportes de abril o la reducción del 95% de lo que tengan que pagar de aportes previsionales. También la prestación por desempleo, se establece entre 6.000 y 10.000, eso ahí no cambia mucho. Algunos ponen que se elevó de 6.000 a 10.000, pero en el decreto anterior decía lo mismo, que el mínimo es 6.000 y el máximo 10.000. Y esto muestra otra cosa, Hugo. Como las medidas van detrás de los acontecimientos y la pandemia de coronavirus fue un cisne negro, algo impredecible en todo el mundo, bueno, tenemos un seguro de desempleo que es menos que el salario mínimo vital y es muy por debajo de, decíamos, de ese 16.750 pesos, exactamente, es el salario mínimo. Y la canasta básica para determinar la línea de pobreza para una familia de tipo hoy es de 40.000 pesos por mes. Hay claramente un divorcio entre las normas y la realidad y por eso van por detrás. Así todo, se abrió el paraguas en este decreto, dice que la jefatura de gabinete puede extender los beneficios hasta el 30 de junio e incluso hasta fin de octubre, aun cuando entre tanto concluya la cuarentena. Pero también no es el único divorcio entre la realidad y las medidas. Conocimos en estos días mala praxis y errores de cálculo en este estado que supimos conseguir, que creemos que porque es grande es importante, pero no miramos la eficiencia. Fíjate, ayer apareció, no sé si vieron en el diario La Nación, que en el mercado central van 10.000 personas por día. Parece la foto de un estadio de fútbol, de un partido del ascenso, debe haber menos gente. Se le impuso esta medida que se fue disfrazando a los mayores de 70 años un permiso para salir, pero entre ellos para irse a vacunar, cuando en realidad está el PAMI está dando vacunas a domicilios a los adultos mayores. Lo mismo pasó con este cupo para los varados en el interior, que el gobierno pensaba que eran menos de 5.000 y se agotó en 20.000 y colapsó el sistema. También hay más gente en comedores escolares y después del escándalo en el Ministerio de Desarrollo Social,
El abastecimiento fue menos fluido, también hay otro escándalo de corrupción ahora en el gobierno de la ciudad. Pero para ir cerrando, hay otros dos grandes problemas que no tienen que ver solo con la actividad económica. Recién ayer, un mes después de la cuarentena, se abrieron las oficinas de pagos, los rapipagos, Pago Fácil, ProvinciaNet, etcétera, con limitaciones. Y también la oficina de recaudación de provincias y municipios. También las ventanillas de los bancos con turnos para depositar o retirar dólares. Sin todo eso en funcionamiento, la cadena de pagos tiene serios problemas. Y recién hoy se empiezan a acreditar el ingreso de emergencia, los 10.000 pesos famosos mensuales, a monotributistas y contrapropistas que tengan cuenta bancaria, que tengan CBU. Los no bancarizados van a cobrar, van a tener que esperar hasta el 6 de mayo y probablemente este ingreso familiar de emergencia se va a extender el mes que viene. Tiene un costo de 80 mil millones de pesos por mes, son 1.200 millones de dólares. Todo este paquete de ayuda, ayer lo aclararon el ministro Culfas y Claudio Moroni de Trabajo, tiene un costo de 850 mil millones de pesos, casi 3% del PBI se había arrancado en un punto y todavía no sabemos cómo se va a financiar. Pero ¿cuál es el mayor problema, Hugo? Los manuales económicos no prevén una crisis económica financiera provocada por una crisis sanitaria, o viceversa, que una crisis sanitaria desate semejante crisis en el mundo, lo estábamos viendo recién con el petróleo. ¿Y cuál es el mayor riesgo? Que para muchas empresas cerrar es más barato que tratar de mantenerse en funcionamiento sin venta y cumplir un decreto que prohíbe los despidos. Hay casos críticos como la gastronomía, el turismo, que no puede solucionarlo con delivery. Y la verdad que para cuidar el empleo, los sindicatos, algunos sindicatos al menos, los que firmaron reducciones de sueldo a cambio de no perder puestos de trabajo, están actuando de forma más rápida y más realista que los funcionarios oficiales que no siempre han pagado o cobrado una quincena. Por ahora lo dejamos acá, pero este tema nos va a llevar muchos días todavía por delante para ir analizándolo.